está? Hola. Hola. Ahorita vengo, ¿sí? Pero señor, comprenda, Lucy y yo nos queremos. Además, tengo un trabajo fijo. Mira, niño, solo te advierto una cosa. Que si te vuelves a acercar a mi hija, te mueres. No, pues sí. Pero comprenda, usted también fue joven. Y a lo mejor no siempre rico. Jaime. Voy, señor. Saca este. Ya me aburrí de oír estupideces. ¿El hijo? Es el hijo. No creo que se atreva a regresar más por aquí. Ay, hijo de... ¿Qué pasó, papi? ¿Dónde está Alberto? Mira, Lucy, no quiero que vuelvas a ver ese tipo nunca. Pero, papá, yo... ¡Nunca! Está bien. Si no quieres que venga, lo veré escondida. Pero no te enojes. ¡Mua! Candita, cállate por favor, nos la parten a los dos. Thank you.
pasó, Lucy? No fugamos. ¿Qué dices? Que me voy contigo. ¿O qué, no me quieres? No, pues sí. Escóndete. Señorita, su papá dio órdenes de que usted no saliera de la casa. Ay, no seas malo, no le vayas a decir nada a mi papá, por favor. ¡Pone! Oye, ¿por qué traes un carro del taller? Porque el mío lo vendí para comprar nuestro departamento. Ah, pues sí. Oye, ¿no se enojará tu hermano porque te llevaste el coche? No, sí se va a poner feliz cuando sepa que nos casamos. ¿Casarnos? ¡Casarnos! ¿A dónde vamos? Al mar. ¿Al mar? Sí, al mar. Juntitos allá adentro? No, pues sí.
Avisé a mis cuates los de la judicial. En cualquier momento tendremos noticias de ellos. Está bien, retírate. Por el dinero, ¿eh?
Ya te dije que no tengo dinero. Bueno, entonces no enchinche en la playa, chilangos estos. Hola, joven. Hola, joven. ¿No le gustaría volar en el parachute? ¿O dar una vueltecita en la lancha con fondo de cristal? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué le damos? ¿Qué le hace feliz? Ah, recién casado. Entonces lo que usted necesita son unos ostiones. No quiero nada. Bueno, pues ahí usted si no cumple. Te propongo una cosa. Vamos a una playa solitaria. ¿Quieres? Imaginé que todo sería así. ¿Decepcionada? No, más feliz que nunca. Además, cuando tengamos hijos, tendremos que contarle. Oye, ¿y si tenemos hijas? ¿Qué? A mí ningún desgraciado me rapta una hija porque lo mato. Es que siempre me quieras. Un día te daré todo lo que tú mereces. Mi amor, ¿no tendremos problemas con tu hermano por el coche? No, mi hermano es muy comprensivo y verás que hasta nos va a ayudar. Lucy, el que me preocupa es tu papá. Y el maldito gorila es. ¡Ala! ¡Vamos a nadar! ¿Quieres nadar? ¡Ahorita! ¡No, voy a estar confiada por eso! No va a pasar nada.
apúrate. Thank you.
bien? ¡Está loco! ¡Casi mata al chamaco! ¡Hay que hablarle a las autoridades! ¡No, mejor rómpansela! ¡Oye, mi güey! ¡Ya, déjenlo en paz! ¡Casi mata al niño! ¡Cálmense! ¡El niño se le atravesó a él! Miraste el niño, lo dejaste tirado ahí, ¿eh? Sí, la señorita Olivia tiene razón. Él no tuvo la culpa. Sí, sí, él tú tuvo la culpa. Tú cállate, mero, tú no viste nada. ¿Qué demonios pasa aquí? Fue un accidente. El niño se me atravesó, pero no pasó nada. Él no tuvo la culpa, yo lo vi todo. Ustedes los chilangos siempre causan problemas. Va a tener que acompañarme a la comandancia. ¿Y mi coche? Mire, amigo, aquí nadie se roba nada. Vámonos. ¿Sabe usted algo de un accidente que hubo ayer en la carretera? Sí, ¿por qué? El muchacho que se accidentó era mi hermano. Lo siento mucho. Los cuerpos están acá en el anfiteatro. Pero antes me tiene que llenar unas formas para podérselos llevar. ¿Cómo murió? En la chueca. ¿La chueca? Sí. Es una curva que está yendo para la playa. Si la agarra uno más de 100, lo manda uno para el desfiladero. ¡Menso! Vete por las llaves del anfiteatro. ¿Cuál es mi hermano? El cuerpo de la muchacha no se pudo identificar. No se preocupe. Yo le puedo avisar a sus familiares. Estos son los papeles que me tiene que firmar. ¿Qué novedades hay, Marcos? Aquí el señor es pariente de uno de los accidentados. Siento mucho lo ocurrido. ¿Qué hay de loco ese que entró al pueblo? Soy yo. Y no soy ningún loco. Fue un accidente y tengo testigos. Amigo, si no quiere tener problemas, agarre a su hermano y váyase de aquí. ¿Trajo ambulancia? No. Aquí en el pueblo hay una funeraria. No le cobrarán caro por el traslado. Nada más una cosa. Me gustaría saber cuál es la curva donde se mató mi hermano. Olvídese de eso. El asunto está arreglado. Dígole, jefe, qué suerte tiene, ¿eh? Se la sacó, porque aquí en este pueblo son bien malditos. Se salvó el chaval. No, ya ni le vea, ya lo vi, en la dirección. Qué suerte. Yo soy especialista en arreglar direcciones. ¿Eres de aquí? Sí, pues, pero me caen bien los chilangos. Aunque aquí entre nos,
Soy chilango, hijo, pero no digas nada, porque, híjole, aquí les cae pesaditos. No digas nada, hijo. Muy bien. Oiga, ¿y qué hace usted por acá? Esto no es lugar de turistas. ¿A qué vino? Mi hermano se mató en La Chueca. Oye. Hey. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Largo, pero me dicen Lagartijo por acá. ¿Lagartijo? Sí, ya hasta me da risa cada vez que me dicen adiós, Lagartijo. ¡Ay, nos vemos, Lagartijo! ¿Y usted cómo se llama? Rodrigo. Mucho gusto, Rodrigo. Oye, Lagartijo, ¿y si han muerto muchos ahí en La Chueca? De 6 años para acá ha habido varios accidentes, puras parejitas. Qué raro, ¿no? ¿Mm? ¿Y usted para dónde va? A La Chueca. Rodrigo. ¿Qué hubo? Me voy a casar. Ya vendí mi coche para comprar mi departamento. Me alegro. Oye, ¿ya hablaste con el papá? No, a eso voy. Mira, si te dice que no, lucha por ella. No cometas el mismo error que yo cometí. Oye, ¿me prestas tu coche? Claro. Anandui, suerte, matador. Gracias.
¿Tiene problemas? Sí, tuve un pequeño accidente, me fallaron los frenos. A propósito, ya vinieron por el cuerpo de la muchacha. ¿Y el de su hermano? Hoy o mañana va a venir mi familia. ¿Y usted? No, me voy a quedar unos días mientras arreglo el carro. No se lo recomendaría, pero... allá usted. No, Rodrigo, para mí que esta manguera fue cortada. No, hombre, lo que pasa es que ya estaba muy vieja. ¿Qué? ¿Las cuatro? Como broma, se me hace muy pesada, te pudiste haber matado. ¿Qué quieres decir? No, porque aquí en este pueblo los fuereños no son bien vistos, mucho menos los chilangos. O sea que más vale Birnen Han que 100 Flyer. ¿Qué dices? Más vale pájaro hermano que ver un ciento volar. O sea que más vale aquí corrió que aquí murió. Cálmate, lagartijo. Me sé cuidar. ¿Ya no tuvo problemas? No, gracias a usted. ¿Quiere tomar algo? Sí, una cerveza. ¿No quiere nada más? No. Perdone, usted no es de aquí, ¿verdad? No. Vivo aquí desde que mi hermana murió en un accidente. Fíjese lo que son las cosas. Mi hermano también murió en un accidente en La Chueca. ¿En La Chueca? Siéntese. Perdone. ¿Es verdad todo lo que dicen de La Chueca? Es cierto. Todo lo que oiga de esa maldita curva es cierto. ¿Y qué hacía mi hermano en esa carretera? Es el camino a Playa Escondida. La playa más hermosa de este lugar.
Este chilanguito anda haciendo muchas preguntas que no me gustan. Pues usted nada más dice. Sería bueno darle un sustito, a ver si se larga. Pásale, lagartijo. ¿Me mandó llamar, jefe? Sí. ¿Qué le has dicho al chilango? Nada. Yo no me le arreglo su carro y todo. Mucho cuidado con lo que sabes de la chueca. Ese es asunto mío. Ya lo sé, jefe. Y estoy para servirlo. ¿Verdad, Marcos? ¿Entonces qué? ¿Ya me puedo ir? Está bien. Te puedes ir. Vigílalo. Aquí están sus puros, jefe. Lagartijo, necesito que me ayudes. Mira, manito, lo mejor sería que te fueras de aquí. No, estoy muy cerca de probar que lo de mi hermano no fue un accidente. Oye, ¿tú has bajado a la chueca? No, ni me lo recuerde. Allí está la muerte. No te preocupes. Dentro de muy poco eso se va a terminar. Bueno, te lo encargo, sí. ¿Y a dónde vas? Voy a ver al jefe de policía. De acuerdo. Sí, no tenga cuidado. Estaremos pendientes. Sí. A sus órdenes. ¿Otra vez usted? Esto no es una denuncia oficial. Pero estoy seguro que la muerte de mi hermano no fue un accidente. ¡Menso! ¡Lárgate a traer con qué recogerlo! Ahora sí que ahora resultó usted un investigador. ¿Y tiene cómo probarlo? Por supuesto. Las pruebas están en todos los autos que están en la chueca. Amigo, se está metiendo en camisa de 11 varas. Está bien. Entonces recurriré a las autoridades estatales. Jefe, el chilango trae algo entre manos, ¿verdad? Tú no opines, menso. Con clientes como tú me puedo ir a la quiebra. Perdón. Que llevas 2 horas aquí y me has consumido solo una cerveza. ¿Por qué no te has ido? Descubrí que lo de mi hermano no fue un accidente. ¿Qué pretendes? Aclarar quién es el asesino. ¿Quieres otra cerveza? La casa invita. Gracias. Entonces tengo que cerrar. ¿Te puedo acompañar a tu casa? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah!
quieren matarnos. No. No son turistas. Rodrigo, no me dejes sola. No te preocupes. El problema no es contigo. Aquí nada más odian a los chilangos. Puede ser. Olivia, ¿por qué lo de anoche? Prefiero no hablar de eso. Está bien como tú quieras. ¿Sigues pensando que lo de tu hermano no fue un accidente? Por supuesto. Con la ayuda del lagartijo lo voy a probar. ¿El lagartijo? Sí. Él conoce todos los vehículos que hay en este pueblo. Oye, ¿qué sabes de Marcos? Marcos es un hombre retraído, poco amigable. Llegó aquí precisamente cuando ocurrió el accidente de mi hermana. ¿Por qué? No, por nada. ¿Sabes? Tengo que ir a hablar con el jefe de la policía. ¿Una camioneta arreglada? Pues hay muchas. Sí, pero que puede agarrar la choca a más de 100 kilómetros por hora. O sea, ni que estuviera loco. Bueno, es que... ¿Qué? ¿Qué me ibas a decir? Nada, una tontería. Es que el Marcos tiene una arreglada y con tumbaburros. ¿Marcos? Pruebas. Todos los vehículos tienen los mismos golpes en las defensas. Sí, pero se necesitaría un vehículo con bastante potencia para hacerlo. Sí, posiblemente una pick-up con tumbaburros. No se mueva, amigo. Estas son buenas en mole. Vamos a ver al jefe. Oiga, disculpe. Ah. Una playa por aquí solitaria. Playa Escondida. Como a 5 kilómetros de aquí. Si se apuran, alcanzan el atardecer. Gracias.
ayudo a ponerte el bronceador? ¿Qué te pasa? Vi algo. No hay nadie. Ven, mi amor. Accidente en la Chueca y estuve a punto de evitarlo. Mire, amigo, llevo años tratando de resolver el caso y ahora resulta que usted en unos cuantos días quiere solucionarlo. Así que usted lo sabía. No se necesita ser muy listo para darse cuenta de lo que estaba pasando. A lo mejor era tan obvio que usted nunca lo imaginó. ¿Qué trata de decir? Que con ayuda del lagartijo
probaré que Marcos es el asesino. ¿Cómo? Sí. Marcos llegó hace 6 años cuando empezaron los asesinatos. Si tiene una pick-up con tumbaburros y las marcas coinciden con las de los autos de la chueca, es que es él. Tal vez. ¿Lo va a arrestar? No, todavía no. Primero hay que probarlo. Gracias. Y ya hiciste muy buena amistad con el chilanguito ese. Mira, Marcos, Rodrigo es muy buena gente y no se mete con nadie. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. ¿Y nada más? ¿Nada más? Hablando del rey de Roma y el que se asoma. Buenas. Hola, Rodrigo. Perdone, usted tiene una pick-up, ¿verdad? ¿Qué? Que si usted tiene una pick-up. Sí, ¿por qué? ¿La quiere comprar? Sí, pero me gustaría verla primero. Pues va a tener que ser otro día. Porque ahorita la estoy arreglando. Y además está muy lejos. Denos dos de fresa, por favor. Bueno, si tiene tiempo, vamos de una vez. ¿La quiere ver? Sí. Está bueno. Vamos para que la vea. Pero usted y yo solos. Discúlpame un momento. Regreso en la noche. Bueno, pues ahí está. ¿Le gusta? ¿Y el tumbaburros? Lo mandé cromar. Bueno, ¿qué le gusta o no? ¿Supo que ayer la chueca se llevó otra pareja? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Y sabía que todas las víctimas han sido parejas de novios o recién casados? Óigame un momentito. ¿A dónde quiere llegar? Aquí el único que interroga soy yo. ¿No hay otra salida? No, ninguna. En la camioneta. Thank you.
¿Quién fue? Usted no se meta donde no lo llaman. ¡Mejor lárguese! Usted fue. No te comprometas. No tienes pruebas. Pero las voy a tener. Las voy a tener. Es una curva que está yendo para la playa. Si la agarra uno más de 100, lo manda uno para el desfiladero.
Te veo muy contento. Acabo de encontrar la forma de tenderle una trampa al asesino. ¿Al asesino? Sí. Estoy seguro que el asesino es el jefe de la policía. ¿Y piensas entregarlo a las autoridades estatales? No. Ese desgraciado tiene que sufrir lo mismo que sufrió mi hermano. No quiero que te conviertas en un asesino. Está decidido. Por favor. Olivia, creo que lo mejor será que nos dejemos de ver durante un tiempo. No quiero convertirte en cómplice. Marcos, necesito que me ayudes. ¿De qué se trata? Ya sé quién es el asesino de todos los accidentes de la Chueca. ¿Qué dices? Que lo sé. Prométeme que me vas a ayudar. ¿Y por qué me lo dices a mí y no al jefe? Porque el jefe es el asesino. Ay, Olivia. ¿Estás loca o qué te pasa? En serio. Rodrigo tiene muchas pruebas y si no lo haces, lo va a matar. Bueno, ¿y por qué tanto interés en ese chilanguito? Porque lo quiero. Y no me gustaría verlo convertido en un asesino. Está bueno. Y suponiendo que el jefe fuera el asesino, no me digas que quieres que lo arreste. Por supuesto. ¿Eres la autoridad o no? Bueno, pues sí, pero si nos equivocamos, el que se va al bote soy yo. Marcos, no permitas que suceda una desgracia. Jefe, lo buscan en la farmacia. Diles que el rato voy. Uh-huh. Dijeron que era muy urgente. Buenas. Aquí. Está usted detenido. Lo voy a arrestar por sospecha de homicidio. Deje su pistola. Ahora sí se va a podrir en la cárcel. Usted mató a mi hermana. Arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. Olivia. Lo único que espero es que el jefe no tenga la razón. Rodrigo. ¿Puedo hablar contigo? Claro que sí, dime. Lo siento, pero lo hice por tu bien. ¿Qué hiciste, Olivia? Entregué al jefe de la policía.
¿Pero a quién se lo entregaste? A Marcos. Está preso en la jefatura. No busques más problemas porque tú también vas a acabar allá adentro. ¡Asesino! Eso primero hay que probarlo. Ya hablé con las autoridades estatales para que vengan por él. Cálmate. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿Por qué lo hiciste? Porque te quiero. No, no, por favor. Yo también te quiero, Olivia. ¿Por qué no lo intentamos? No. Sería inútil. No insistas. Piénsalo bien. Yo ya no tengo nada que hacer en este pueblo. Si decides irte conmigo, te espero hasta las 6 en Playa Escondida. Olivia. Nada, Carlitos. Nada, mi mensita. Este pueblo nomás le ha hecho sufrir. Lo quiero. Lo quiero con toda mi alma. Váyase con él. Nada más quiero decirle una cosa. Todo lo hice por usted. ¿Todo? ¿De qué hablas? No tiene importancia. Yo nunca lo olvidaré. Vendré a verte. Yo la estaré esperando. Siempre. No sé cómo te dejaste convencer por el chilango y la vieja esa. Tú vas a ser el responsable de que haya más muertes en este pueblo. ¿Y por qué yo? Estás equivocado. Tú vas a terminar aquí adentro. ¿A dónde vas? Será mejor que bajes esa arma. Siempre supe todo, pero esto se acabó. La señorita Olivia por fin va a ser feliz. Yo se lo prometí. No sé de qué hablas. Baja esa arma si no quieres que te...
Yo también te quiero mucho, Rodrigo. Quiero casarme contigo. ¿Sabes? Aquí vi a mi hermana por última vez. Mi novio y yo nos acabábamos de comprometer. Esa tarde fui a la playa y lo encontré con mi hermana. Y nunca lo he podido olvidar. Y quiero olvidarlo. Te quiero, Rodrigo. Te quiero. Eso ya pasó. Olvídalo. Vámonos. No. Déjame un momento solas aquí por última vez. ¿Qué te pasó? Déjeme. Salve a la señorita Olivia. El jefe la quiere matar. Está en Playa Escondida. Yo sé que usted también la quiere. Cálmate, menso. Voy a mandar a alguien que te recoja. Sálvela. Sálvela. ¡Llévelo al hospital! ¡Rápido! ¡Rápido!